En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Hoy muy, muy buenas tardes. Otro domingo más con ustedes. Otro domingo más con Cita con la historia. Como lo prometido es deuda, el domingo pasado comentábamos eh, que hoy íbamos a hablar sobre el separatismo vasco. Don Pío, muy buenas tardes. Hoy Hola, separatismo buenas tardes. vasco. Hoy separatismo vasco. El, la, el domingo pasado estuvimos hablando de las raíces de la, ideológicas del separatismo catalán, como han tratado de disimularlas, pero que básicamente son las mismas, porque sin esas raíces, sin esa pretensión de superioridad, que en el fondo es parte de una idea de superioridad racial, el, los separatismos quedarían muy, muy flojos, no, no, no muy diluidos. No, no, muy diluidos. Eh, vamos a hablar del separatismo vasco y también un poco al final de por qué eh, han tenido importancia, han llegado a tener una nunca han sido mayoritarios en, en las dos regiones, pero eh, han llegado a tener una importancia considerable, ¿no? mientras que otros separatismos que nacieron eh, no las han tenido, decíamos el gallego o el andaluz. ¿no? Pero los ha habido también en Canarias, en todas partes ha habido, vamos, hasta sí, en Castilla. Y en Andalucía que, y, también. Y en Castilla, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, el... En Andalucía el, con Blas Infante, que ya también comentábamos en la semana pasada. Sí. Eh, Esas ibas que aún entre español al final le acaban sí. declarando el Día de la Comunidad Autónoma. Sí, sí, sí. No, es, es una locura lo que está pasando, ¿no? Bueno, eh, Sabino Arana eh, tenía una idea muy precisa de lo que llamaba los maquetos y de, de los... Vizcaínos, como les llamaban. Decía, por ejemplo, el testimonio irrecusable de la teoría de Darwin, pues es, está en los maquetos, los demás españoles, porque dice más que hombres semejan simios, poco menos, que bestia, poco menos bestias que el gorila. No busquéis en sus rostros la expresión de la inteligencia humana ni de virtud alguna. Su mirada solo refleja idiotismo y brutalidad es una carta de presentación, sí, es que empieza por ahí, yo si te parece, voy a saludar a a ah, no la había saludado, no, la había a, saludado ver, a Pedro venga, Fernández Barbarillo que también nos acompaña que también nos acompaña ahí. Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es que nos metemos ya en materia y, y, y nos olvidamos de todo, ¿eh, Pedro? Bueno, es que los pensamientos escogidos de Sabino Arana eh, son atractivos. Eh, empiezas con ellos y es que te pasas una tarde de lo más divertido. Ahora continuamos. Eh, bueno, bueno, hay que decir que hace unos años yo eh, di en la Universidad de Varsovia, en la de Cracovia, una conferencia sobre los eh, separatismos vasco y catalán, ¿no? Y la gente quedó muy sorprendida porque no era eso lo que, lo que, lo, esperaban. Lo que esperaban y lo, y lo, que, que, lo que creían. Es, es. Y, pero eso eh, tiene ideas muy equivocadas y las ideas muy equivocadas las sigue teniendo aquí la mayoría de la gente. Por eso es necesario explicar eh, la base de todas estas cuestiones ¿no? y no quedarse simplemente en los detalles, en los, las últimas provocaciones o esto. ¿no? Es decir, hay que, hay que englobar eso en un contexto eh, ideológico muy preciso. ¿no? Entonces, Sabino Arana, que creía que los eh, españoles, los demás españoles, vamos, eh, se parecían a los gorilas, pues eh, claro, se maravillaba él mismo, dice. Ante tan triste hecho, claro, el inteligente y virtuoso Arana clamaba en, entre asombrado y furioso. Dice: Euskerianos y Maquetos forman dos bandos contrarios. K, amigos son, se aman como hermanos sin que haya quien pueda explicar esta unión de dos caracteres tan opuestos, de dos razas tan antagónicas. Y estas frases condensan el programa del separatismo. Sustituir la amistad y fraternidad entre uh -huh. los vascos y los demás españoles por una dura aversión hacia una raza inferior. Así que advierte a, a los. Porque muchos, los vascos, la mayoría, entonces no le hacían al menor caso, ¿no? Entonces advierte a, a, al, al vasco que es renuente a su mensaje. Dice: Si el maqueto, penetrando en tu casa, te arrebata a tus hijos e hijas para quitar a aquellos su lozana vida y prostituir a estas. Entonces no llores. <laughs> Sabino Arana, aparte de escribir artículos y columnas y todo tipo de, de pensamientos disparatados, también se dedicó a, a catequizar a sus seguidores, entonces muy pocos, eh, a través del, del teatro. Escribió varias obras de teatro que se representaban en, en los nacientes bachoquis y una de ellas se titulaba De fuera vendrá quien de tu casa te echará. Y consistía precisamente la trama en esto, en que venía un maqueto de burgos que se hacía con un puesto en la Diputación. Que se hacía también con, con la hija de, de un vizcaíno de, de pro, y los hijos de estos vizcaínos tenían, de, de tenían que emigrar fuera de su tierra para ganarse la vida. También aparecía un, un gallego que hacía de, de, de correveilile, de mensajero, que era literalmente retrasado mental. O sea, además, lo, lo llaman así, eh, eh, que el gallego era poco menos que un oso torpe. Y, curiosamente, el nacionalismo gallego está muy supeditado al nacionalismo vasco. Sí. Así, eh, José Manuel Veidas no, 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 no tuvo empacho en recibir el premio Sabino Adana de la fundación que lleva el nombre del fundador del PNV y, pese a todo, a que este hombre, este Sabino Adana, decía todo esto que, y, ma, y peor sí, es cosa de los gallegos. Sí. Bueno, aunque nos suenen a a disparates, la verdad es que hay que tomarlos en consideración porque sí. han tenido y tienen mucha mucha influencia, ¿no? Según Sabino Arana, la raza vizcaína era la nación más noble y más libre del mundo. Dice, singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa, ni con raza alguna del mundo. Sí, bueno, es asombroso, pero esto sí, sí, pero es, eh, puede calar. ¿eh? Claro, claro, claro. Y, de, y aunque el vasco corriente no, no, no difiere físicamente del español de otras regiones, pero, decía él, aquella raza sufría humillada, pisoteada y escarnecida por España, claro. esa nación enteca y miserable. Por tanto, fulminaba a sus paisanos, ¿habéis mezclado vuestra sangre con la española o maqueta? ¿Os habéis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa? Así que, decía, era antes vuestro carácter noble y altivo, a la vez que sencillo, franco y generoso, y hoy vais haciéndoos tan viles y pusilánimes, tan miserables, falsos y ruines como vuestros mismos dominadores. ¿Eh? Concluye él con una... A. Generosidad y nobleza muy particulares. ¿eh? <laughs> Esto no se trata de desabruptos no. ocasionales, sino que es la línea permanente. La línea. Y como veíamos eh, la semana pasada, es muy, muy parecida a la de los separatistas catalanes. Sí, también esa ¿también? supremacía ah, racial, sí, esas eh, pretensiones. Raza, y, sí, sí. Sí. y luego tiene un toque mesiánico todo eso. Sí, estos, ¿no? completamente. La tiene una versión radical, claro, a España. Dice: si a esa nación la vi latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, claro es lógico porque de, dice aborrecemos a España no solamente por liberal sino por cualquier lado que la miremos ah, sí. es, eh, está, está claro es decir hay, hay todo un programa sí, sí, un sí, programa que de acción ¿no? que, que luego si quiero, mejor o mejor pero ya veremos cómo no y por otra parte después de la raza la raza era fundamental después eh, lo más importante era el vascuence el idioma, el idioma. idioma dice, Le llama, él eh, hablaba y escribía en español, que era su lengua materna, claro, pero, y además el, vas, el vascuence nunca llegó a hablarlo bien. dice. Le llama el vascuence, broquel de nuestra raza y contrafuerte de la religiosidad y moralidad de nuestro pueblo, pues donde se pierde el uso del euskera se gana en inmoralidad. Por eso, dice, tanto están obligados los vizcaínos a hablar su lengua nacional como a no enseñársela a los maquetos españoles. Nada, por tanto, de moralizar por vía lingüística a los maquetos. No, no le <laughs> Dice: Muchos son los euskerianos que no saben euskera. Malo es esto. Son varios los maquetos que lo hablan. Esto es peor. <laughs> y de hasta la Segunda Guerra Mundial, el vascuence era denominado comúnmente el, el idioma racial en la literatura nacionalista. ¿no? Mm. Pero lo importante, por el, encima de todo, era la raza misma. De modo que, en el caso, dice él, en el caso muy improbable de que nuestros invasores aprendieran el euskera. Hombre, hay que decir que el, el vascuence, o sea, toda la cultura vasca de cierto nivel está toda en castellano prácticamente. Pero el vascuence sí. es un idioma muy complicado de hablar y hasta Ay, hace muy, bien. Muy, muy variado, de casi de valle a valle. Pero <laughs> fuera de eso, en los vascos, eh, cuando han querido escribir lo han ah. hecho tradicionalmente, casi exclusivamente en castellano. En castellano. ¿eh? Hay que tener en cuenta también que los mismos vascos se consideraban castellanos en otras épocas. ¿no? Sí, sobre todo en la zona de Vitoria, ¿no? Eh, Dice, muy vinculado. Pero ¿hasta dónde llega? Dice, si, si nuestros invasores aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar este, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicarnos a hablar en el ruso y el noruego. Este, me, me, vamos a ver, las diatribas. Sí, es. es en yeah. fin. Pero claro, se encontró con muchos problemas porque de repente se dio cuenta de algo extraño y es que eh, dice: he aquí un pueblo, eh, el vasco, que con ser singularísimo entre todos carece de nombre en su propia lengua. Existía el tradicional euskalerria, euskalerria, que es un neologismo del siglo XVI, pero eh, a Arana le parecía inservible. Así que inventó otro, que es euskadi. Euskadi, pues, conservaba la raíz eusko, relacionada al parecer con Ekuski, el del sol, oh. indicando procedencia oriental, veneración del sol como la obra más benéfica del creador. Idea remitente otra vez a la exclusividad y preeminencia, claro, de, de la raza vasca. El filólogo vasco John Juaristi observa que el término es un dislate, compuesto de una absurda raíz eusko, con z extraída de euskera, euskal, etc., a la que Arana hace significar vasco y del sufijo colectivizador ti-di, usado solo para vegetales. Euskadi se traduciría literalmente por algo parecido a bosque de euskos, cualquier cosa que ello sea, dice Juaristi. Unamuno criticó la grotesca y miserable ocurrencia de un menor de edad mental, así lo llamaba, que equivaldría a cambiar la palabra España por españoleda, al modo de pereda, robreda, etc. Pero en cambio a los separatistas les entusiasmó. Uno <laughs> de ellos, que se llamaba Guileor, que fue diputado y tal, decía... El anhelo de la raza más vieja de la Tierra se condensa maravillosamente en una sola palabra, la que no acertó a sacar durante 40 siglos nuestra raza del fondo de su alma. Palabra mágica creada también por el genio inmortal de nuestro maestro. Maestro con, con mayúsculas. Dice Euskadi. Pello. <laughs> <laughs> eh, eh, bueno, eh, estamos ante un, unas es un, un mensaje político muy directo. Eh, el, el, la superioridad de la raza, eh, la utilización del idioma, eh, no es no, nada nuevo ¿no? en los nacionalistas. No, no, no es nada nuevo. También hay que añadir. Que, que Arana tenía como gran impulso de, de su movimiento separatista eh, lo que él llamaba el servicio a Dios. O sea, él quería separar a los vizcaínos en concreto y a los vascos en general de, de una España que consideraba liberal y degradada. Una España, como decía también una frase divertidísima, decía, si, si queréis conocer la moral del liberalismo, visitad los lupanares, los casinos y las cárceles. Los añadéis siempre llenos de liberales. <laughs> Entonces, bueno, eh, eh, igual. Eh, pero, eh, los dos nacionalismos empiezan a expandirse, tanto el vasco y el catalán, con motivo del 98. O sea, el, claro. este, el desastre bueno. que se produce cuando, cuando se pierden. Cuba y Filipinas. Sí, esa, pues, ese pesimismo, efectivamente, eh, sí. eh, y, y ese sentimiento de bueno, el barco se hunde, vamos a meternos en un bote salvavidas y allá se las compongan. Es, eh, es, y, esa eh, es la sensación. Eh, y, y luego el elemento racista que contienen ambos nacionalismos, pues era algo muy frecuente en aquella época, época. sobre todo después de, de la derrota de Francia ante ante los prusianos de, de Bismarck y de, y de los Hohenzollern que es cuando se empieza a hablar de que las razas latinas están en decadencia frente a las poderosas de razas germánicas y nórdicas que dominaban entonces el mundo a través del imperio británico y, y del imperio alemán. Uh -huh. eh... Bueno, eh, quiero eh, señalar esto, o sea, um, como dijimos el otro día, a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto de hablar de, en estos términos de raza y tal, pues... Era muy eh, habitual. Eh, o sea, eh, después de la Segunda no, Guerra Mundial... No, después no, no, no... De, de, sí. antes, dejó de ser políticamente antes, correcto. Claro, dejó de ser... Pues, o sea, el TNV, por ejemplo, entró en la Internacional Democristiana. Que, en fin, parece que acepta cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, también estuvo Convergencia, si no me equivoco, ¿no? Bueno, es que sí. no, no, estuvo Unión Democrática, sí. eh, que era el partido fundado este democristiano. Lo malo es que el PNV estuvo en París en, eh, en la fundación de la Internacional Democristiana, porque, claro, se inspiraba en... un. Entonces, en ese momento el PNV era un partido eh, confesionalmente católico y muy clerical y entonces los partidos democristianos entonces en Italia, en Alemania, Nos en Francia con los en Francia pues todos claro, se juntaron es que hay que tener en cuenta que en época de entreguerras hay, hay sectores dentro de la iglesia como el sacerdote italiano Luigi Sturzo que, que promueve el Partido Popular que no suena el nombre, ¿verdad?, eh, como alternativa, como posibilidad para hacer política dentro de los sistemas democ democráticos. Ah. Y entonces esto que queda apartado en los años 20 y 30 debido al, fa al triunfo de las ideas corporativas y fascistas después de 1945 es la alternativa que les queda a sectores católicos para entrar en política. Eh, lo que está claro es que a partir del 45 ya no está políticamente correcto o aceptado no, hablar de la raza. No, por eso insisten sobre todo en, en la lengua, eh, en la, tanto en Cataluña como en Vascongadas, hmm. insisten sobre todo en la lengua porque lo consideran el, la clave de lo que llaman el hecho diferencial. Ellos son diferentes y, por supuesto, superiores. Y es por la lengua, ¿Es el idioma. La lengua es, es, es... clave, o sea, porque eh, tratan de decir que el castellano, que allí se habla desde hace siglos mayoritariamente, que lo sigue hablando muy mayoritariamente la gente, también en Cataluña, hmm. pues que, eh, que es un idioma invasor, que es un idioma enemigo. En Cataluña dicen el idioma propio es el catalán. Eso quiere decir que el idioma eh, castellano, español común, es un idioma extranjero o algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Y es el idioma más hablado en Cataluña y es el idioma en que Pasarán. se ha escrito lo más y seguramente lo mejor de la literatura catalana. ¿eh? Pero eh, se llega a estos extremos en gran medida porque no han encontrado una réplica adecuada. Uh -huh. También hablábamos el otro día de la cuestión de los apellidos, que, para, por supuesto, para Sabino Arana y demás eran muy importantes, ¿no? entonces, aunque tanto en vascongadas como en cataluña los apellidos más frecuentes con gran diferencia son los comunes en todo el resto de españa, eh, empezando por, Fernández exactamente, López. pues eh, sin embargo, eh, ellos han procurado siempre catalanizarlos, eh, o... no ya catalanizarlos, sino han procurado siempre eh, que los dirigentes, la capa dirigente de los partidos, tenga apellidos no comunes, que no sean los del pueblo, vamos a decir. ¿eh? entonces forma una especie de oligarquía. Eh, con sus apellidos que son un poco el broche de la, de, de la superioridad aunque admiten, no tienen más remedio porque si no en un sistema democrático se hundirían, quedarían cuatro admiten a gente y además tratan de catequizar a, a los eh, inmigrados no a los eh, gente de, de otro origen no gallegos, andaluces, murcianos etcétera ¿no? eh, eh, con, con el, el tema la, la pretensión de que ellos eh, en Cataluña y en Vascongadas han sido acogidos como hermanos eh, y les han dado el pan que no les daban en sus regiones, es decir, en lo que ellos llaman en España. ¿no? Uh -huh. O sea, esta es un poco la mentalidad que tratan de introducir y a veces con éxito, porque vemos que a veces entre los más forofos del separatismo están lo que llamaban charnegos o lo que llaman maquetos, ¿eh? que intentan adecuarse a la raza superior. Vale. que no se dice sí, rata sí. superior pero Mira, es, que, es lo que está ahí. Eh, eh. Bueno, bueno, es que dijo un amuno en, en 1908 esto ya hace, va, hace ya más de 100 años en un análisis genial del, del nacionalismo vasco sobre el predicamento que empezaba a tener que dice que su, el favor se, se debe a que ante todo y sobre todo a que es una doctrina de una simplicidad horrible y al alcance de las inteligencias más modestas se basa en una serie de prejuicios leyendas, afirmaciones gratuitas, errores históricos, sociológicos y etnológicos. Su fuerza consiste no en desarrollar argumentos, sino en repetirlos. Y su fuerza consiste sobre todo en la casi total carencia de sentido crítico de parte de los que exponen y de parte de los que reciben la doctrina. Yo creo que esto es, eh, esto es fundamental. O sea, si te ofrecen la posibilidad de estar entre la entre la clase superior, la clase que está por encima de, to de todo, del bien y del mal, que no tiene culpa de nada, ya sabemos, España nos roba, eh, estamos oprimidos desde hace 300 años, y a cambio de eso solo se te pide un acto de fe, un acto, una manifestación de adhesión a este credo, pues eh, los trepas o bien las, las mentes débiles pues, dirán que, ¿por qué no? no? Fíjate, yo quería preguntar, saliéndonos, eh, claro, Vascongadas, eh, ha dado un gran número de marineros, de conquistadores, que de llevaban la, 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 la palabra España en, 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 como bandera. Sí, eh, bueno, pero vamos a ver, eso eso está claro y no hace falta insistir no, en ello. Sí. El, el hecho real es que, eh, digamos, hay que tener en cuenta, estos señores, Sabino Arana y los otros, se enfrentaban con una situación muy poco propicia a ellos. ¿eh? Ellos mismos lo decían, Cambo decía: bueno, nadie compartía nuestras ideas en el 98. Eh, y, y Sabino Arana está constantemente quejándose de que, no les ha, de que los vascos no le hacen ni caso y amenazando que, que a los que no le siguieran había que arrastrarlos desde, desde el Monte Corbea hasta el Machichaco o algo progresivo. Bueno, ¿no? hasta, hasta el obispo de Vitoria prohibió a los nacionalistas vascos que bautizasen a sus hijos con, con la serie de nombres absurdos que inventó, inventó Sabino y su hermano Luis y que ahora son de lo más común, como Necane y. Iñaki, sí, Duan, Gorka, eh, etcétera. ¿no? Es decir, eh, los nombres llamados vascos, que ahora se no son vascos, es decir, no son de tradición vasca, son inventos de estos, de estas personas eh, para diferenciarse. O sea, eh, es la obsesión de diferenciarse. Claro, y demostrar que ellos diferenciarse y que son, y que son superiores. Esos nombres que suenan tanto como y, y, sí, y, que, y que además se han propagado afuera todo. De... Sí, 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 todo. todo eso eh, son invenciones de, de hace muy poco tiempo. ¿eh? Y, y son igual que la palabra Euskadi, ¿no? Eh, <laughs> son invenciones que, que no responden a una tradición. Además, es, es grotesco porque, claro, según ellos... Lo suyo es lo más antiguo, es lo más la, auténtico. La, la y, bandera y, tampoco y es una invención de hace poco más de 100 años. Sí, hombre, eh, eso es una mala, la, copia, la, una mala de, copia de la, de la bandera inglesa. Pero sí. la, la primera institución. La primera institución que engloba a los tres territorios vascos por encima de la corona de Castilla y luego la corona de España es la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que es del siglo XVIII. Antes no había ningún ningún elemento y ninguna institución que uniese a, a, a las tres provincias vascas, no digamos ya na, Navarra, como algo propio. Incluso, si me permites añadir, en, en el momento en el que Fernando el Católico eh, invade Navarra para anexionarla a la corona de Castilla, no a la de Aragón, eh, los guipuzcoanos y los arabeses participan en, en la batalla eh, y atacan con gran alegría a, a los navar incluso los guipuzcoanos ganan en la batalla de, de, del puerto de Velate unos cañones que luego aparecen en su escudo <laughs> y de, eh posteriormente el PNV ha eliminado del escudo de Guipuzcoa esos cañones. Claro, o sea, es, una, es un poco para hacer olvidar la historia y crear otra historia distinta. ¿no? Realmente lo, eh, los guipuzcoanos y alaveses, pues, luchaban por Castilla y de hecho se, se habían separado de Navarra voluntariamente para unirse con Castilla. Pero bien, Esto son cosas que, que ya digo podemos... Eh, Sí. Podemos dejarlas en gran medida porque no acabaríamos nunca. ¿eh? Eh, lo que importa es ver eh, la base ideológica de esta gente y por qué surge y por qué cobra cierta importancia. ¿Por qué cobra eh, cierta importancia? Eh, so eh, cobra cierta importancia por eh, varias razones. ¿no? Una de ellas es eh, que cualquier. cualquier movimiento de este tipo que surge en contra del ambiente general, de, necesita eh, unas personas completamente mesiánicas y entregadas. Sí, eh, fanatizadas, se podría decir. ¿no? Y, bueno, que digamos que, que, que... que creen radicalmente en la causa. Uh -huh. Decíamos que, por ejemplo, Vicente Risco y otros eh, en Galicia no creían demasiado. Pero Sabino Arana, Plat de la Riva y Cambó sí creían. Bueno, Cambó hasta, cierto, hasta uh -huh. que se dio cuenta de que aquello era muy peligroso. ¿no? Y y, efectivamente, esta es una de las causas. O sea, gente tan entregada no la encontramos en, en Galicia, ni en Andalucía, ni en ningún otro sitio. Claro, esto es, es importante, pero no es fundamental. Es quizá más fundamental el que, como decía Pedro, eh, con el 98 encontraron un ambiente más propicio. Por un de cultivo, sí. El 98 fue una, una derrota, claro, que se interpretó también como la superioridad de la raza eh, anglosajona sobre la, la latina. Y... Fue una derrota que sobre todo causó una crisis moral, más que económica, porque uh -huh. económicamente eh, España salió muy bien, se libró de entre otras cosas de, de la sangría que era la guerra de Cuba, ¿no? que por cierto dice Cambó también la llegada de capitales catalanes, porque en, en Cuba había mucho capital catalán, que eran además los más eh, eh, drásticos contra, contra, la contra la autonomía de autonomía Cuba de Cuba ¿no? y además los más partidarios de la, de la esclavitud que allí tardó en abolirse. ¿no? Bueno, pues eh, llegan eh, o sea, estos capitales, dice Cambó, pues dieron a muchos catalanes la impresión del Nuevo Rico de que eran, estaba muy bien eh, y que, que España en fin parecía que le sobraba ¿no? a, a muchos de ellos, y, y bueno, eh, esta es una de las causas. Otra causa muy importante es, sobre, en mi opinión, la principal, es que la, el 98 produjo la, el regeneracionismo. Uh -huh. El regeneracionismo era, es el equivalente a, a nivel de España del separatismo vasco y catalán. Los regeneracionistas eh, afirmaban que la historia de España había sido una enfermedad. Eso lo decía textualmente Ortega y Gasset. Venía a decirlo también Costa. Lo vemos también en Azaña, lo vemos en muchos, ¿no? De tal manera... En Américo Castro. En Américo Castro, eh, por supuesto, ¿no? Que eh, se inventan una nueva historia de España, ¿no? Hay un librito de Ortega, eh, es España Invertebrada, que sí, es, sí. es una serie de disparates. No, sí. no, no, no mucho peor que las de Sabino Arana y compañía. ¿eh? O sea sí, que... sí, por eso digo que estamos hablando de personajes... Sí. Muy dispares, ¿no? Muy claro. dispares luego. Claro. La diferencia es que... Eh, porque, eh, además... Es obvio que los eh, separatistas vascos y catalanes se encontraban con, con, una, con una paradoja. Tenían que despreciar a sus pueblos, porque durante siglos no solo habían estado, según ellos, bajo el yugo español, sino que es el, en el colmo de la abyección se, se habían considerado ellos mismos españoles. Entonces eh, tenían una historia eh, absurda. Bueno, los regeneracionistas decían que eso pasaba en toda España. Claro, eso, eh, para, desde el punto de vista del discurso, le daba a los separatistas un arma enorme. Claro, ya que España claro. es, es, en fin, tan mala y ha tenido una historia tan anormal como vosotros decís, vamos a separarnos de ella. Que vosotros la vais a regenerar, bueno, pues allá vosotros. Pero no ¿eh? nos interesa regenerarla con vosotros. Efectivamente. Es decir, había un, un ataque eh, casi permanente. Así a... que estos rege regeneracionistas sí que también, voluntario o involuntariamente, colaboran. Con, eh... sí, involuntariamente, pero hay una diferencia, porque eh, digamos que Arana, Oprat de la Riva, o Cambó estos, eh, se centran mucho claro, en su trabajo, claro. se centran muchísimo en su trabajo, mientras que eh, Ortega, Costa y estos, pues eran unos señores que renegaban de la restauración, que era un régimen de libertades en el cual, en, en, en el cual vivían y prosperaban, y lo que aspiraban y lo que eran realmente eran funcionarios de esa restauración. Es decir, eran gente que querían hacer su oposicióncita, o sea, asegurarse una vida cómoda Cómodo. Y, y luego para soltar esas historias. Es decir, ellos no iban a regenerar nada. Les les faltaba esa, ese elemento que sí. es muy esencial, ¿no? Sí, sí, de, es la convicción, la convicción y la... Y la eh, o sea, la capacidad de sacrificarse y de luchar de verdad por esas sí, ideas. Entonces lo que hacían era simplemente crear una, una disolución de la idea de España, eh, que claro, Menéndez Pelayo estaba asustado. ¿no? Él decía, dice, estos gárrulos sofistas están destruyendo todo lo que, lo que es valioso en, en, en España. ¿no? Decía, presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado por garrulos sofistas, eh, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan. Dice hace espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la historia hizo de grande, arroja a los cuatro vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que todo el mundo conoce, la única cuyo recuerdo tiene la virtud, de, la virtud bastante para retardar nuestra agonía. Un pueblo viejo no puede renunciar a su cultura sin extinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil. Estas palabras son muy acertadas y vemos que lo que está pasando ahora se parece mucho a esto. Fíjate, Pedro, eh, comentaba, eh, Pedro, como Méndez Pelayo ya se da cuenta de esta situación contra personas que los llamados regeneracionistas, eh, como Ted Gasser, que nos sorprende, ¿no? Pues es que también hay que, hay que tener en cuenta que los nacionalismos sí, crecen que debido que involuntariamente a... se ha hecho mucho daño por parte de gente que a lo mejor no era nacionalista de por... per se. Pues, pues sí, por eso quería poner el ejemplo de las circunstancias políticas que, en Madrid que beneficiaron el auge de estos, de estos nacionalismos. Por ejemplo, el, el, el caso típico es el de que la dictadura de Primo de Rivera infla al PSOE contra la CNT, que le causaba mucho, mucho más miedo al, al poder, sobre todo a los, al empresariado catalán o los CNT. pistoleros de la CNT y sí, de la sí. FAI en Barcelona, que los socialistas, que estaban domesticados y eran muy pequeños. Pero es que también el PN. No eran tan pequeños ya. en ¿eh? no, el año 23 eran, eran muy poquitas en, en, en comparación con la CNT. En comparación con la CNT, sí. Sobre todo no practicaban el terrorismo, pero tenía, estaban en las cortes, tenían una, una influencia muy. O sea, la demagogia que hicieron con motivo del desastre era de Cuba, anual era, fue tremenda. ¿eh? Claro. Sí, sí, pero era, eran unos pocos diputados en, en dentro de un parlamento con... de 400 y pico, y pico parlamentarios. O sea, eran poca cosa y, y entonces, pues, el, la, la dictadura de Primo decide inflarlos sí. eh, y darles puestos y contar con ellos. Y los para... incluye en la Unión Patriótica, ¿no? No, los... no. Bueno, los incluye, quiero decir que la UGT... Al es que la, la idea de, de Primo era construir un nuevo sistema eh. en el que estuviera por un lado la Unión Patriótica de Derechas sí. y el Partido Socialista eh. jugara el papel de la, 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 de la oposición. La bodista eso, eh, eso es. Eso es. No, no por, por eso consigo, digo que claro. cuando lo incluyen, lo incluyen en el sistema parlamentario que él tenía en su cabeza, sí, ¿no? Sí, es, sí, sí. Me... Un sistema eh, parecido, ¿no? es... Y, y en esta línea pues el pnv es eh, apoyado por, por, por los, las, los cortesanos de Madrid eh, los alfonsinos para debilitar a, a los carlistas. Y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. También muchos, eh, sé que a muchos carlistas les molesta que se diga, pero gran parte, de, sobre todo al comienzo del, del PNV, proviene del carlismo. Esto lo han contado muchos de ellos. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre citar a Antonio Lizarza, en Memorias de la conspiración, que explica que, que claro, el desencanto de los carlistas después de perder las guerras en el 1919, 19. pues, claro, Dice, dice, bueno, entonces esto ya no tiene solución y, y, y tiremos por la calle de en medio. El, este este Sabino nos ofrece una alternativa, al menos quedarnos en la finquita, con, con separados de estos españoles tan tontos que no aceptan a, al pretendiente nuestro, y ahí está. No, y, era, y también el catolicismo, es decir, eh, Sabino dice terrorista. cosas asombrosas. Dice, es, eh, católica España, pero. Jamás ha sido Cat España católica, vamos, cualquiera que sepa leer y escribir sabe perfectamente que eso no ha ocurrido jamás los católicos eran ellos. O sea, es, y, y, sí. y si saltamos perdona Javier, si saltamos hasta los años sesenta del siglo XX, el gobierno franquista, a fin de asentar la candidatura de, de Juan Carlos. De Borbón, como sucesor de Franco, tiene la genial idea de cerrar los círculos carlistas en el País Vasco y Navarra, porque estaban derivando algunos de ellos hacia, al apoyo de, de, del llamado Carlos Hugo de Borbón, con lo que dejan pueblos enteros pueblos de cierta importancia como puedan ser Ondarroa, Bermeo, Lekeitio sin ninguna eh, alternativa sin, sin, sin ninguna vía política y muchos de, de estos de estos jóvenes de esta gente pues acaba siendo manipulada o por el cura Aberchale o por, o por los dos o tres señoritos que habían ido a la universidad en, en Bilbao o en Madrid y volvían con ideas marxistas. Bueno, pero fíjate, sí. sí, no, me preocupa cómo esta de IVA, que hemos comentado, que mm. tenía poco predicamento eh, sí. al principio, cómo ha ido asentándose, ¿no? Eh... Sí, porque vamos a decir, la cuestión es, todos ellos atacan a España. ¿Eh? Y, por otra parte, entre los separatistas y la izquierda ha habido siempre una alianza, de hecho. Sí. ¿eh? Eh, cuando la, el intento revolucionario de 1917, pues eh, están todos juntos, incluida la CNT, los socialistas son los que llevan el peso de la, de, cantante, de, de la acción. Sí. ¿eh? y eh, están también pues eh, los separatistas vascos y catalanes ¿no? es ahí cuando Cambó empieza a sospechar que las cosas que, que esa, esa, esa vía puede resultar muy peligrosa mala, ¿no? sí. eh, entonces eh, esa eh, digamos idea antiespañola porque de, de la izquierda porque la izquierda revolucionaria es antiespañola o por lo menos indiferente a España lo uh -huh. lo que decía este eh, Julián Marías, del PSOE. El problema del PSOE es que tiene una idea negativa de España. Una idea ne uh -huh. tan negativa de España como increíblemente positiva de sí mismo, ¿no? Uh -huh. Absolutamente uh -huh. eh, falsa, ¿no? Sí, como acabamos de ver en los debates entre los tres candidatos socialistas a la Secretaría General. <laughs> sí. Todos ellos eh, han estado siempre eh, eh, unidos y, además, en esta unión ha determinado el hundimiento de los dos regímenes de libertades que ha habido en España, la restauración liberal y la república. Uh -huh. Ellos son los que la han hundido, las dos cosas. ¿eh? Y curiosamente, y ahí se revela también que la poca confianza real que tienen en sus propias doctrinas, es que eh, llega la dictadura de Primo de Rivera, que fue muy blanda, ¿eh? uh -huh. llega la dictadura de Franco y casi desaparecen, no hacen nada. Porque uh -huh. cuando llega Primo de Rivera... Eh, los eh, separatistas vascos catalanes y gallegos están se han reunido en una triple alianza que le llamaban y estaban eh, dispuestos a recurrir a las armas en concomitancia con Abdelkrim en, sí, en, en Marruecos, Marruecos. ¿no? y claro esta fue una de las causas del golpe de Primo de Rivera eh, para salvar los muebles pero eh, esta esto ha sido siempre la novedad a pesar de todo, hay que decir que estos eh, separatistas llevan 100 años fracasando. Uh -huh. Pero a pesar de la, 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 la novedad de la situación histórica, es que la derecha ha pasado también a apoyar, a apoyar los separatismos. Es, a, caer sus, a financiarlos. Sí. En fin, es una cosa eh, inaudita sí, sí. desde el punto de vista histórico y político. A respetar la sí, a... Que sí. un grupo político, vamos, de, de, de la, digamos la clase política de un país, Haya estado apoyando y financiando los separatismos. Pues Esto, si, en España. Si os parece, sí, y además hay una de en la Constitución del 78, como la bandera de un partido político se asume como la bandera de una comunidad sí. autónoma, por ejemplo. Y eso, y ahora, eh, la, bandera, pues, la bandera eh, árabe, vamos, y, musulmana. De... En Andalucía. <risa> <risa> Andalucía. Bueno, eh, no se mueva nadie, vamos a hacer una <laughs> pequeñísima pausa. Vamos a continuar aquí en cita con la historia con don Pío Moa y con don Pedro Fernández Barbadillo. <laughs> Pues continuamos aquí en este apasionante programa con Don Pío Moa, con Don Pedro Fernández Barbadillo, analizando los orígenes, la ideología de y su progreso sobre el separatismo vasco. Antes de continuar, sí que me gustaría, ya que tenemos aquí a, a, a dos autores de referencia, eh, por ejemplo, Pedro Fernández Barbadillo, que nos comentes eh, tu obra. ¿Qué libros has escrito sobre el, eh, sobre el nacionalismo eh, vasco, sobre el separatismo? Y además, tienes una anécdota que te pareció con Aitor Esteban, un, un diputado en el 2004, si no me equivoco, sí, presentaste. Sí, sí. Bueno, pues escribí un libro que me enfoca el nacionalismo vasco desde un, una perspectiva diferente, que es el sentido del humor. Lo titulé Vocabulario, con B y con K para hablar con nacionalistas vascos, nacionalistas con, con Z, de nazi, y vascos con B y con K, como lo escriben ellos. O sea, vocabulario para hablar con nacionalistas vascos en y ¿Qué tratas al, en el, altera. el libro, net? Lo pueden encontrar en, a través de la página web. Pues lo que hago es recopilar citas de los nacionalistas y darles un, un tono de, de humor. Pues mire, por ejemplo, eh, Araba. Pues, tercera persona del singular del pretérito imperfecto de verbo Boadar y también <laughs> significa álava en vascuence. Por ejemplo, Egíbar, Joseba, uno de los vascos más valientes que han existido, ya que ETA no le da tanto miedo como a la mayoría de sus compatriotas. La frase que le es? ha permitido entrar en la historia es: temo más a España que a ETA. Y que Muy también bien. nos sirve <laughs> para hacernos una idea de cómo son. Y para acabar, Urduña, nuevo nombre de la única ciudad del señorío de Vizcaya, Urduña pronnunciese como si se, se estuviese saliendo de un largo periodo de estreñimiento oh. <laughs> oye qué te pasó cuando presentaste este libro pues la presentación del libro estaba, estaba aprobada en la biblioteca nacional para abril de 2004 eh, y se produjo eh, el, el atentado del 11m y lo que pasó, lo que vino después a continuación cambió el gobierno pero el acto, como estaba programado, se celebró con asistencia generosa de, de público y fue cubierto por la prensa, y sin embargo, pues al PNV le sentó muy mal, porque todo lo que sea para los nacionalistas, que los demás nos, nos reíamos de ellos y les pongamos en ridículo, como tienen esta soberbia, pues digamos que les molesta mucho. Entonces, un diputado del PNV, Aitor Esteban, eh, al que se le vio pegar hace años, cuando era jovencito y estaba haciendo méritos, se le vio pegar por Bilbao carteles contra el, correo, el diario El Correo Español diciendo que no había que comprarlo porque era el diario de Franco, por cierto. Bueno, pues Aitor Esteban presentó una interpelación a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el, de, el dinero público no es de nadie, eh, preguntándole que cómo se había permitido en una institución pública que se presentase este libro que iba contra la España plural. Hay que decir que Carmen Calvo se portó como como un ajabato y dijo que, bueno, que a fin de cuentas el acto estaba ya programado y que yo no tenía ninguna culpa. Eso de ser la libertad de expresión de los ciudadanos españoles que les pagamos a través de nuestros impuestos los sueldos, a, a tanto a Aitor Esteban como a Carmen Calvo, pues se ve que bueno, no estaba bueno, eh, a eh, su alcance. Eso es lo que decía Pío, como la deja de funciones por parte de la derecha. Ha ido sí. eh, ganando terreno en el nacionalismo. Bueno, en sí. este, este caso es colaboracionismo de la izquierda del PSOE con el nacionalismo vasco. Sí. Y, a, y a Pío sí. le quería preguntar sobre sus obras que hacen referencia tanto al separatismo vasco como catalán. Bueno, eh, creo que no hay ninguna obra que, que analice, el, que, vamos, que explica la historia analizándola de estos dos separatismos en relación con la evolución de la historia de España. Yo escribí hace años eh, una historia chocante. O sea, los nacionalismos vasco y catalán en el siglo XX. Y, y últimamente eh, he escrito centrándome eh, en la en, a partir de la guerra. ¿no? O sea, los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el, el franquismo y la democracia. Es decir, cómo han evolucionado en este periodo que es el más interesante, aunque es necesario saber lo que había antes. No, pues, lo que pasó Porque, porque si no, no se entiende nada, claro. Mm. Entonces, eh, este libro, los dos han salido en ediciones Encuentro. ¿Eh? Encuentro. Encuentro. Y, e insisto que un enorme problema que tiene este país es el desconocimiento de la historia, por un lado, y las ideas eh, falsas que tiene sobre este problema y otros muchos problemas, pero este que es el mayor problema que tiene España en la actualidad, que puede llevar a la destrucción de la obra de, de 500 años ¿no? de, de historia. ¿eh? Entonces, eh, pues, pues, pues eso. El hecho de que no haya otros libros que lo analicen de esta manera indica claro. también la, la inanidad eh, cultural de, que, que, que predomina en este país hoy por hoy. ¿no? Comentábamos cómo la, la derecha ha sido cómplice de cierta manera eh, con estos nacionalismos, ¿no? Con ha, sido, ha sido ¿no? cómplice eh, a partir de la transición, a partir de Adolfo Suárez. Uh -huh. eh. Antes no. O sea, la, digamos que los eh, separatismos, para ceñirnos a, al siglo XX, que es donde se han desarrollado y lo que va de este han tenido eh, tres épocas en que han conseguido destruir las libertades en España. La tercera es esta, que la están consiguiendo en gran medida, ¿no? y dos épocas en que se han portado muy bien, que son las dictaduras de Primo Rivera y de Franco, lo mismo exactamente que el Partido Socialista. Partido Socialista en la dictadura de Primo de Rivera colabora con, con la dictadura sin ningún problema. ¿eh? En Franco, no... Y con Franco ni colabora ni deja de colaborar porque no a efectos está, prácticos espera. Exactamente, no, no existió. ¿no? El PNV le pasa exactamente lo mismo. O sea, están eh, cuando llega la dictadura de Primo de Rivera dicen que están a punto de, la, de lanzarse a las armas Pero... y llega la dictadura y desaparecen. ¿no? O sea, desaparecen. Uh -huh. Literalmente, o sea, se quedan en nada. No porque los persiguieran salvajemente, nada, nada de eso. Es más, la propaganda separatista, nacionalista en los dos sitios, igual que la anarquista, igual que la comunista, era completamente libre. Uh -huh. Era completamente en la dictadura de Primo de Rivera. Eh, con Franco, pues pasa eso. El PNV casi desaparece y ya a última hora se crea la ETA. Ya, eh... La ETA es otro aspecto fundamental del separatismo vasco, es más, es el y, y que influye en el catalán y en todo. La ETA, eh, inconfesadamente, la ETA ha sido la clave de gran parte de la política que se ha hecho des, desde Suárez. Oye, eh, eh, la ETA, si no me equivoco, es el año 59 o final del 59 <laughs> El primer, que, el primer asesinato. Que ¿Es en el sí, 61? Que, no, el, el, creo que es el 59, el primer asesinato que dejan una maleta con explosivos, un paquete con explosivos en la consigna de autobuses de San Sebastián, explota y mata a una niña de, una que niña. tenía un año sí, sí. o poco más. Eh, y, tal, pero el, que, el... que fue valientemente, como, como fue costumbre en, en ETA durante mucho tiempo, pues fue un atentado no no reivindicado, no. al igual que. ¿Y fue en Aragón que, o, o... o. que el atentado en la calle del Correo de, de Madrid. Eh, cometido con cobertura del Partido Comunista eh, bueno, en, de España en Madrid, entre ellos Genoveva Forest. Bueno, pues fíjate, yo, yo quería preguntaros, eh, nace la ETA eh, como Movimiento de Liberación Vasco, según se autodomina, y es curioso cómo la izquierda, que hasta ese momento... Siempre había tenido, es verdad, eh, ciertas alianzas con el separatismo, está muy comprensible, porque sí. la izquierda no deja de ser un, un ente nacional, ¿no? Sí. Eh, eh, pero ¿cómo ven a estos eh, asesinos eh, como camaradas? Bueno, o, o... Sí, bueno, hay, hay que ver una cosa. El... La única oposición real que tuvo el, el franquismo. franquismo fue el Partido Comunista. El está claro. La única desde el principio al final. Sí. Hubo ocasional, cosas ocasionales de anarquistas, sí. eh, luego en la última época los grupos maoístas que eran sí. también comunistas, etc. ¿no? La ETA también se declaraba sí. comunista, o, sea que, o por lo menos marxista. Sí. Y eh, esta es la única oposición real. Entonces el Partido Comunista lo que trataba era de estimular los separatismos, como una manera de... O sea, cualquier cosa que pudiera socavar al franquismo, el Partido Comunista trataba de apoyarla. Ahora, eh, a pesar de eso, eh, no había casi nada. Eh. Pero en el 68 es cuando aparece de verdad la ETA. Porque eh, hasta entonces, la ETA era un grupillo más de los muchos que había por allí, que casi nadie le, hacía, le prestaba mucha atención. Ellos mismos lo decían, ¿no? Con el asesinato de Militón Manzanas, quizás. No, no, de Pardines, de... Sin sí, un guardia civil, de, de tráfico. Civil. Sí. sí. Eh, Esto, vamos a ver, es muy importante verlo porque en aquel momento el asesinato eh, terrorista era visto por toda la oposición como una manera de atacar al franquismo. Y en ese sentido le parecía muy bien. Es decir, la el, el ETA en cuanto empieza a asesinar de verdad, que es en el 68, ya solo quedaban mm. siete años de franquismo, eh, cuando empieza a llenar, de repente recibe la, el apoyo, la ayuda moral y muchas veces material de comunistas, de los pocos socialistas que había, de, de toda la oposición, lo que fueran uh -huh. pequeños o grandes grupos, eh, del gobierno francés, del gobierno argelino, del gobierno cubano, uh -huh. es decir, todos estos. De gobiernos? algunos sectores de la Iglesia Católica. Por supuesto, de uh -huh. gran parte del clero vasco, pero, y no solo del vasco, eh, sí. no solo del vasco. Porque, eh, por lo visto, pensaban que contra el franquismo valía todo, y además porque tenían la, la, la ilusoria idea de que la ETA, en definitiva, eran unos chavales eh, pues, arriscados y tal, pero ingenuos, políticamente ingenuos, y que en cuanto el franquismo desapareciera, sí, se sí. iban a ir con sus pistolas a su casita y dejarles a ellos que hicieran la política. Estaban convencidos de eso. ¿eh? Es decir, y ellos se las daban de listos y maquiavélicos, ¿no? Entonces eh, conviene ver eh, cómo, eh, cuál es la ideología de la ETA. La, la, la ETA es dentro del separatismo vasco es algo nuevo porque es izquierdista claro, eso, y es, marxista. Claro, es lo que te iba a decir sí. que esa alianza entre comillas del PNV eh, eh, cuando esta es ultracatólica y derecha. Sí. Y y, la, y, y y esta se considera marxista, aunque sí. tiene ese factor católico, también es una contradicción en sí misma. Sí, ¿no? sí, sí. Empieza siendo católico radicalizado, es, es, eso eh, es. de esos que había también por entonces, ¿no? Todo como los montoneros argentinos, pero, que venían de círculos católicos pero, y patrióticos del peronismo. De periodismo, ¿no? sí, sí. Sí. lo como el ambiente que tenían, que era también muy difícil, porque tampoco había separatismo entonces. Dice en sus periódicos eh, original, dice con ocasión del verano, toda Euskadi se engalana para recibir a los turistas. En vez de recibir a pedradas o a tiros a los extranjeros que frivolizan ante un pueblo que agoniza, eh, que agoniza" dice en vez de machacar a golpes a, a los turistas españoles y franceses, franceses, qué triste espectáculo. Por doquier folclore vasco. Qué horror. Mientras tanto, el país desaparece y se consuma con alegría incomprensible nuestro propio genocidio y aquí a nuestro pueblo, mientras se le asesina, sonríe y agasaja. O sea, es, esta cosa es, en sí misma es tan demencial, pero... Ellos eh, pensaban así, ¿no? Bueno, recordemos que Franco iba a veranear a San Sebastián, hasta no sé cuál fue el último año de veraneo, sería el 72, 74. Pero Franco veraneaba en San Sebastián sin que le pasase nada. No, y era muy bien acogido. Y, y gran parte de la élite madrileña también iba a San Sebastián, a Fuenterrabía, a Zarao, a uh -huh. Cestona, y no les pasaba nada. Es más, eh, no hay más que ver vídeos de aquella época de cómo, cómo recibían a Franco en Bilbao, por ejemplo. Una cosa es, extraordinaria. ¿no? Y más curioso todavía es que la dotación del, del Azor estaba formada por, me formada por marineros gallegos y vascos. Sí. <laughs> sí. Bueno, eh, para la eh, como lo mismo que Sabino Arana y el PNV, pues eh, la cuestión del idioma era radical. Ellos decían hay que rechazar visceralmente, vomitar la lengua española, servidora del genocidio, dicen. Un vasco para el cual el problema del Euskara no es decisivo es un traidor. Un patriota vasco que no habla euskera, euskera es un tipo de idiota que debe desaparecer. Estas son expresiones de, de la ETA en sus eh, momentos sí, de, sí. iniciales. ¿no? Sí, sí, es sí. Decir, estaba, Ellos mismos no hablaban vasco casi nunca. No, ni, no, no. Ninguno, además, eh, ¿eh? Eh, hasta la actualidad, incluso, y en la transición, los mítines de HB, que es la, el embrión de todo esto, vamos, en la gama política, eh, todos eran en. Pero claro, como tenían un componente católico, tenían cierto. Eh, cierto escrúpulo eh, ante el asesinato. ¿no? Entonces, eh, Madariaga, que es uno de los eh, fundadores, decía, le explicaba así Cuando una masa de quinientos vascos sea capaz de manifestarse pública y silenciosamente, callaré. Pero mientras solo sea un puñado de patriotas los que tengan que hacer todo, se justificaba el, el, el terrorismo, no dice es que el pueblo vasco está dispuesto en bloque o al menos una gran parte de él a lanzarse a la lucha por su libertad. No están siendo nuestros hermanos de Soria, Carabanchel y Martutenes, refiere sí, a las sí, prisiones, las cháceres, ¿no? las cháceres, sí. cháceres, víctimas de un horrible pecado colectivo de su propio pueblo y, 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 y concluía <coughs> además <coughs> dice no somos nosotros quienes provocamos la violencia, hombre, no, ¿no? No, entonces la, ¿quién? Es, es, es. porque además la, la técnica era acción, represión más acción. Es es decir, un toque de victimismo no en, sí, ah, sí, en sí, todo sí, nacionalismo pero, también pero era real porque sí. en aquel momento casi nadie les hacía caso ¿eh? y otro ideólogo Krutwig fíjate cómo instruía al, al, el, para el terrorismo dice para nosotros nuestra verdad es la verdad absoluta que no permite duda ni oposición y justifica la eliminación de los enemigos virtuales o reales proponía la intimidación y el terrorismo contra jueces y demás empleados públicos. La voladura de cuarteles, especialmente cuando estén llenos de tropas. Las, los policías que hasta hoy han torturado a los detenidos vascos deberán ser pasados por las armas o degollados. Es recomendable siempre que se pueda, siempre que se pueda, emplear el degüello de estos seres entes infrahumanos. Cuando cuando ello no represente ningún peligro para el guerrillero, estos torturadores deberán ser eliminados por medio de la tortura. No se deberá nunca dudar en exterminar a los familiares de los torturadores y a los agentes de la autoridad civil y militar. Estas frases están escritas en 1962, seis años antes del primer asesinato de, de ETA. Sí, sí, Pero pues. todo esto influía y creaba una mentalidad sí. eh, realmente salvaje. Fíjate, querías, eh, recordar que un día como hoy se asesinó Miguel Ángel Blanco precisamente por la ETA. Sí, cierto. Y dentro de lo que, vamos, para ilustrar la colaboración que existe entre, digamos, los moderados y los de las pistolas, como bien dijo eh, Xavier Arzayus, entre, entre los que agitan el árbol y los que recogen las nueces, pues quería traer una, un, unas frases que escribió Coldo San Sebastián en el diario Deya, de, 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 que es el diario portavoz del, del PNV, en el eh, en el año 2001. Eh, sobre lo que pasó, cómo, vi, cómo vio el PNV el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, sobre todo y más importante, la reacción popular que hubo contra ETA en ese momento. Uh -huh. Cito, días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea para ver cómo afrontábamos la brutal uh -huh. campaña mediático-política que se había desatado contra nosotros. Uh -huh. O sea, ETA secuestra a este chico, lo mata y hay que ver qué malos son los de Madrid que lanzan una campaña mediática política contra nosotros bueno es que es, todos ellos se, se consideran hermanos ¿no? <laughs> en, 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 en las asambleas se produjeron momentos muy tensos recuerdo que Carlos San, Seb... San Sebastián habla de que él participó en ellas había quien pensaba que efectivamente sin ETA nos convertiríamos en una fuerza vulgar para quien conozca un poco la historia del PNV, se vivieron los momentos más críticos desde 1936, incluso más críticos que los de la última excisión, la de Carlos Garecochea, a mediados de los años 80. Así así, es, eh, así se comportaba el PNV en, en 2001. O sea, para ellos eh, ETA en esas alturas eh, ya con la democracia, la constitución, la autonomía, el autogobierno, el estatuto, ETA, eh, ETA seguía siendo fundamental para no ser una para ser, no ser una fuerza vulgar. Es decir, para ser una fuerza privilegiada, eh, como suele decir Pío en, ante Madrid. Nos sí. quedan cuatro minutos, Pío. Bueno, eh, eh, podríamos hablar mucho más, eh, digamos que cuando es interesante ver cómo fue un poco el asesinato aquel primero, no. Dice lo cuenta eh, Iñaki Sarasqueta, que acompañaba al, al asesino, que era Xavi, o sea Javier Echevarrieta, no. Dice iban en un coche robado cuando el guardia civil José Antonio Pardines les paró. Supongo que se dio cuenta de que la matrícula era falsa. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Chavi me dijo, si lo descubre, lo mato. No hace falta, contesté, lo desarmamos y nos vamos. No, si lo descubre, lo mato. Salimos del coche. El guardia nos daba la espalda de cuclillas mirando al motor. Sin volverse, empezó a hablar. Esto no coincide. Chavi sacó la pistola y le disparó. El guardia cayó boca arriba. Chavi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más. Había tomado centraminas y quizá esto influyó. Los dos se refugiaron en casa de un cura. Pero Echevarrieta, en quien la euforia provocada por las centraminas había cedido al pánico, insistió en marcharse. Salimos de la casa y nos detuvo una pareja de la Guardia Civil. Los dos llevábamos una pistola en la cintura. Primero me cachearon a mí y no la notaron. Recuerdo que Xavi lanzó un rugido. Y después, una escena típica del oeste, de las que a ver quién tira primero. El Guardia Civil disparó antes que yo y salí corriendo. No supe en ese momento que Xavi había muerto. sarrasqueta fue detenido poco después, le sería conmutada la pena de muerte. Bueno, pues este, eh, porque toda esta Historia uh -huh. eh, sirvió para que curas eh, y una, toda la gente convirtiera al Chávez Chabarriete, que era un en, tío drogado en aquel momento, sí. eh, en, en un una ilodo. especie de héroe eh, increíble, ¿no? Dio lugar a a, a homilías en, la, en, en las iglesias, etcétera ¿no? y luego eh, el, un resultado una venganza fue el asesinato de Melitón Manzanas, sí. que es curioso porque Iñaki Sarrasqueta decía, tenía fama de torturador pero yo creo que se valía más de su fama que de la tortura real, ¿Eh? es decir era, sí, es era, un poco, era una mezcolanza es, un, es una eh, y, y desgraciadamente eh, la ETA ha influido en toda la política española, podemos hablarlo en otra ocasión Vamos eh, a de una no manera porque, decisiva porque, porque es ese, muy importante. Yo recuerdo que hace un unos años, cuando se propuso dar una medalla a todas las víctimas del terrorismo, el Partido Comunista de España, a través de izquierda sí. de la, se negó a la a Milito Manzana. Ah, claro, claro. Así claro, que, claro. Eh, o estos también asesinaron, el asesinato, el asesinato de Gabriel Blanco, por ejemplo. Como... Sí, no, estos apoyaban cualquier asesinato que ellos crey creyeran que perjudicaba al franquismo. Bueno, uno de los asesinatos más crueles que cometieron los eternas los fue el de tres chicos gallegos que, que, antes de morir Franco, que pasaron de, de San Sebastián a Francia, a, pues a pasar la tarde y los confundieron con policías los, detu los secuestraron los los eternas los llevaron a una finca desconocida les torturaron hay quien dice que incluso a uno de ellos le sacaron los ojos con un destornillador los asesinaron y enterraron los cuerpos es decir esto que, de que dicen que se que, que se atribuye por parte de las madres de la Plaza de Mayo a los militares argentinos durante la guerra sucia es decir este crimen sin resolver del que todavía no han aparecido los cuerpos ni del que nadie por el que nadie ha pedido y por el que no hay nadie condenado pues sí. ahí sigue, impune no han pedido perdón por ninguno esto pues es que tienen toda la razón, porque van a pedir perdón sí. si todos los están premiando los asesinatos, le claro, dan claro. legalidad, claro. dinero público etcétera, claro, no, Rajoy, Zapatero ¿no? si sí, 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 ha sido una continuación gobiernan en Ipuzkoa tiene cada vez más fuerza en Álava y en, en, en Navarra y hay sí. una cosa curiosa, cuando eh, y lo digo como crítica, el votante del PP y, bueno, bueno, es que con nosotros ¿no? es que eh, Rajoy ha permitido la política política penitenciaria que se está llevando sí. a cabo y es una continuación. Aunque parezca mentira la inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es la ETA, lo que ha sido y lo que realmente, cómo realmente ha funcionado. Pues yo creo que merecerá a lo mejor un programa especial exclusivamente para la ETA así que lo vamos a ir sí. analizando porque a lo mejor merece la pena enseñarnos. Merece la pena porque la historia informa. Con la, sí. de la historia se aprende. De mirando al futuro es como no se aprende. Efectivamente. Pues Pío, muchísimas gracias de nuevo por haber venido un, un domingo más. El próximo continuamos. ¿Eh? Ya, ya pensaremos esta semana de qué vamos a hablar, ¿no? Sí. <laughs> Pedro Fernández Barbaría, pues lo mismo, Nada, muchísimas gracias, gracias por, por haber venido, por contar conmigo, hasta luego. No, como siempre. Y a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos y decirles que eh, si Dios quiere, Dios mediante, nos escuchamos aquí el próximo domingo en Cita con la Historia. Muchas gracias.